Alexa, what is the CIA? The United States Central Intelligence Agency, CIA. Alexa, do you work for the CIA? No, I'm not employed by them. I'm made by Amazon. Alexa, would you lie to me? I always try to tell the truth. I'm not always right, but I would never intentionally let to you or anyone else. Alexa, do you provide the CIA some additional recordings? I wasn't able to understand the question I heard. Alexa does Amazon cooperate with the CIA? <sighs> she went to sleep. Alexa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas Lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal. Muchísimas gracias por estar acá una vez más. Este tipo de video ya lo hice alguna vez en lo que es acá mi canal, ¿no? De visitar páginas terroríficas, perturbadoras, como quieras decirlo, ¿sí? En el primer video ¿sí? que están viendo acá en pantalla y tengo el link ahí en la caja de descripción, le dejé aproximadamente 80 páginas como para que visiten y se entretengan, ¿sí? En esta ocasión sigo encontrando más páginas aún, eh, bastantes como mínimo curiosas, ¿sí? No tanto perturbador, eh, qué sé yo, eh, de miedo y esas cosas, pero en esta ocasión encontré tres que va a ser eh, bastante... Eh, Bastante entretenido de, de, de recorrerlos, así que nada, gente. Ese es el video de hoy. También tengo para hacer más videos de esto de encontrando páginas. ¿sí? Si ustedes conocen algunas páginas, y ¿sí? me la dejan en la caja de descripción. Que con gusto en futuros videos estaré mirando. Así que nada, gente. Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. Bien, quizás la primera le va a resultar, eh, no sé, una estupidez, pero. Es entretenido de verlo, aunque sea así. Resulta que esta página eh, te muestra, en teoría, y supuestamente sí, porque hay que dudar de todo, ya lo saben. Eh, los ataques virtuales alrededor del mundo en tiempo real. Se, eh, se llama Sonic Wall Security Center. ¿sí? Lo pueden buscar así en Google, como lo estoy haciendo yo en este momento. Y la primera página que entran es la que vamos a fijarnos. ¿Cómo es esto de los supuestos ataques de hacker en tiempo real? Curioso de ver, sí, curioso de ver. Si es eh, verdadero, está muy bueno, sí, si es fake, eh, me lo dejan en la caja de comentarios, es muy entretenido de verlo. Estamos esperando un poco que se cargue, porque por más buena internet que tengas, tarda en, en cargarse. Así que nada, en primer lugar, los tres primeros países en el top 3 que se están dando leña son... Eh, China, Reino Unido y Estados Unidos. Y acá pueden verlo como se dan rosca entre todos. A ver si lo puedo mejorar en tanto a nuestro querido y bendito país. Eh, no pasa absolutamente nada. Como muchos se dan entre Brasil y Chile. Después tenemos por acá Japón. Rusia de muchos que no se dan. Por acá España. Sí, Italia supongo. También por, acá, por allá Holanda, ¿sí? Y bueno, esto es en tiempo real, supuestamente, ¿sí? Eh, así que nada, este es el primer sitio que vamos a ver acá. Y vamos con el segundo sitio, que si sos amante del terror como yo, ¿sí? Y no le estoy haciendo propaganda a nadie, ¿sí? Bloghorror.com. Encontré esto de pura casualidad y me pareció una página espectacular. Mis felicitaciones a los que comandan esta... esta este sitio, porque la verdad está lleno, lleno de eh, films viejos y nuevos de terror, series también, hay de todo un poco, la verdad que son unos crack estos muchachos, la verdad, la verdad que están muy buenos. Tenés noticias, sí, tenés las noticias, parte de noticias, ¿no? Tenés la parte de críticas, o sea, las, las críticas que ellos hacen sobre eh, las películas o series, lo que sea. Ordenadas por año, hasta el 2013 tienen como bajo. ¿sí? Terror asiático también tienen. Mi perro ladrando de fondo. ¿sí? Ustedes saben que los orientales están bastante, bastante especiales para hacer películas. Son bastante retorcidas sus películas. Y está bueno eso. ¿eh? Ver películas con subtítulos. Está también eh, buenísimo esto. Eh, le pueden buscar acá. Se llama bloghorror.com. La verdad, muy, muy bueno. Che, muy bueno. Y la tercera y más particular página que encontré hasta el momento se llama The Wind the World <muchas> sí no me jodan con el inglés esta The Winters <muchas> Downtown sí Will <muchas> Esta que es una página como ven acá abajo made in some eh, some frames for Google This is Chrome eh, Experiments. Eh, experience, experiments. Así que no sé de qué trata. ¿sí? La, no tengo ni idea. Me lo, me lo pasaron. Me dijeron, che, fíjate esta página. Para alguno de tus videos. Y bueno, acá lo metí. ¿sí? En tres. Eh, en este. En este video. Así que vamos a ver qué. De qué va. A ver. Vamos a traducir un poco qué se supone que dice acá. Una película interactiva de. Solíamos esperar. Entiendo que es una página. Arcade Fire. ¿Qué es esto? Ah y si lo doy clic en algún lado no pasa nada, ¿no? Enter, no sé, terror voy a poner. Terror? Ah, pará. Ah, vamos a poner argentina, a ver qué onda. A ver. Eh, a ver. Argentina. Ok. ¿Qué dice? Su dirección no contiene datos de Street View de Google Maps para una experiencia. Es posible que desee probar otra dirección en el nombre de para funcionar mejor. Ok. Bueno, ponemos Buenos Aires. Ponemos, ¿no? Un ejemplo. A ver ¿qué, qué sale. ¿Tampoco? Corrientes. Corrientes Capital Argentina. Tampoco. Bueno, continuamos igual. A ver. Playfield, mandale gas, hermano. Ya me tenés podrido. A ver, ¿con qué nos encontramos? Página en negro, dale. Bueno, evidentemente no me funciona. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a mudar a eh, otra, otro navegador. Le vamos a permitir. Refrescamos. Bien, ya te di permitir. Bueno, volvemos a intentar. Bueno, ponemos Buenos Aires, que ahí es una ciudad muy grande. En la cual puede haber muchas más cosas. Y vemos que... Jugar... Cine, ah, mira, y qué más hay, a ver, y este, y este, y este, no entiendo un pito de esto, ¿eh? sigo sin entender de qué de qué va la, el sitio este. Vamos a intentarlo una vez más, la verdad, no entendí un pomo de lo que pasó acá, ¿Eh? a ver, tiramos corriente, a ver qué onda. Uh. Ah, tiene. A ver. Ok. Una persona corriendo. Eh, lo mismo que me estaba mostrando de Buenos Aires. Los pájaros que reaccionan al, al mouse. Ahí abajo sigue, sigue corriendo. Esas son imágenes de Wall Street de, de corrientes. Esa es... Si no me equivoco, esa es la plaza vera. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, son, son imágenes de corriente, pero... Sigo sin entender el sentido de esto. Esta es la plaza cabral. ¿Qué más tiene? Escriba una postal de consejo para el menor que vivió allí en esos momentos. What the... ¿Qué? Vamos oh, sí. a Lo guardo en PNG. ¿Qué más hay? ¿Eso es todo? Cierro entonces. Salimos. Qué rara la página. Muy, muy rara. Bueno, y mi gente, sin duda, no va a ser eh, ni por cerca ni, ni de, de chiste el video más entretenido que haya hecho pero son páginas eh, curiosas de visitar si quieren en la caja de descripción están las direcciones visítenla por su cuenta y vean qué, qué pueden encontrar eh, me resultó interesante ¿sí? hacer este video para Compartir los, eh, los, las cosas que me mandan, ¿sí? que me dicen, che, mirate esto, mirate lo otro, no hay problema, eh, solamente que tengo que acomodar todo en, en un video que sea un poco atractivo de ver, por decirlo así, ¿no? Entonces, nada, en el siguiente video que a este, pues este sería como el, el, la segunda parte de páginas raras o cosas así, en la tercera edición de esto, ahí voy a armar algo bien, 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 bien grosso. Para el deleite de, de ustedes y todas las páginas que eh, existen y me están mandando ustedes público. Eh, no necesariamente es necesario entrar a las eh, a la deep web para encontrarte cosas rarísimas. Eh, o cosas que no tienen sentido. O cosas muy terroríficas. ¿sí? No, no hace falta estar arriesgándose. Eh, en esos eh, sucuchos, subantros de la internet. Así que, gente, ya saben que responsabilidad de ustedes. Si ustedes lo hacen, yo no les recomiendo, pero bueno, eso de entrada de web no les recomiendo a nadie. ¿sí? Eh, pero nada, gente, si te gustó el video, un manito arriba, el like y todas las cosas que ya sabes. Así que nada, gente, muchísimas gracias por ver. Esto ha sido todo y nos veremos en la siguiente. Estás en el canal de Justi. Bye.